Los asentamientos informales son un claro detonante de emergencias, y las emergencias producen más escasez habitacional, y la escasez produce nuevos asentamientos, un círculo que parece no tener fin. El hacinamiento en los albergues y la necesidad imperiosa de nuevas viviendas debería ser clave en el quehacer arquitectónico. Pero, ¿cómo? Con los sistemas tradicionales actuales es imposible abastecer o al menos reducir el número de familias que habitan en pobreza extrema, pues la construcción es como la plasticina, a veces sucia, lenta y desordenada. Sin embargo, si fuese como jugar con cubos, sería rápida, sería ensamblable, sería estandarizada, sería un buen futuro. Thank you.
times I lay under the moon, I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because El problema de los asentamientos informales parece no acabar, pero si ponemos nuestro granito de arena, mayor ayuda de arquitectos, financiamientos públicos y privados, lograríamos crear propuestas efectivas, económicas, estéticas y modulares. Podríamos cambiar la forma de ver la construcción del país y sería más fácil abastecer a las poblaciones más vulnerables de una vivienda adecuada y digna. Podemos servir a nuestros hermanos, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo llevo mi bandera. Encontrarte a ti y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.